This is a crisis, guys. This is an assault on your country. Look at these grown men. How is it fair? Why are these grown men coming in with so many little kids? See, that kid's with that kid. Let's go ask them. ¿Y la mamá de los niños? ¿La mamá del niño? ¿Mande? ¿Pero la mamá del niño? ¿Dónde está la mamá del niño? ¿Por qué no vino la mamá del niño? ¿Pero la mamá del niño por qué no lo trajo? ¿Por qué no la trajo? ¿No trajo la mamá? ¿Dónde está la mamá? ¿Por qué no la trajo? ¿Viene solo? ¿Por qué abandonó usted a su señora? Sí, pero ¿usted por qué abandonó a su señora? ¿Va a buscar trabajo? ¿Y si va a buscar trabajo, para qué se trae al niño? ¿Quiere estudiar? Okay. ¿Y usted, la mamá del niño, dónde quedó? ¿Por qué la dejó? O sea, hay delincuentes y me tienen a pena de muerte. Yo por eso lo que hice es venir acá y a buscar trabajo y así. ¿Usted viene a buscar trabajo? Sí. Ok, pero ¿por qué abandona a la señora si está peligroso? O sea, mire, yo lo que traigo, porque él viene conmigo y si yo consigo trabajo, entonces se viene la señora, porque hay delincuencia allá y... ¿Sabe que la situación está fea así? Cuando hay mucha delincuencia no se puede vivir tranquilo. Pero si hay tanta delincuencia, ¿por qué no se trae también a la mujer? O sea, como... ¿Por qué mejor no manda usted a la mujer, no se queda usted allá? No, pero como así lo planeé, que me viniera primero y ahí viene ella. Sí. Ok, ¿y usted? Por la pobreza, pues, vengo aquí. ¿Por la pobreza? Por la pobreza de mi país, yo vengo aquí a Estados Unidos para darle una mejor vida a mi familia. ¿De qué país es usted? De Guatemala. ¿De Guatemala? ¿Todos vienen de Guatemala? De Guatemala. ¿Cuánto tiempo vienen, tienen viajando? 15 días. ¿15 días? ¿Cómo llegó tan rápido? Pero ahí teníamos un poco de dinero y vender nuestras... Pero en 15 días, ¿cómo llegó tan rápido? Por eso un poco de dinero económicamente mantenemos un poco transportando, Oh. Ahí no nos alcanza para traer toda la familia. Oh, ok. Y nosotros venimos pues aquí honradamente y pidiéndole a ustedes que nos brinden pues el apoyo económico porque necesitamos para nuestras familias. Ok. Y una pregunta para usted. De casualidad, allá en Guatemala están a anunciando que se vengan para acá. Sea honesto. No los invitan o los incentivan para que se vengan para acá. No, señor. No salen en la televisión o en la radio que se vengan para acá, los que se puedan venir para acá. No, señor, la verdad que no. No. Ok. Bueno, que Dios lo cuide. ¿Y ustedes, señora, vienen solas? ¿Y su marido, el papá, la niña? ¿Nomás ustedes dos? ¿También de Guatemala? Ok, bueno, que esté bien, señora. So, as you guys can see, all of these guys, they claim that their wives stayed home, okay? They say that it's very dangerous back home. They say that it's dangerous back home. But if it's so dangerous back home, why do they not bring their wives? That's what I was asking them. If it's so dangerous, wouldn't it make sense, you as a man, to send your wife and your kids before you send yourself? All of these guys are all here, and none of them, from what they're telling me, qualify for asylum. But they're going to be on on America's nipple for the next 3 years because our system is backed up 3 years. Over 1 million cases of these dudes are going to be backed up, and half these guys won't even show up.
And you gotta think, they're gonna be here for 3 years that the system is backed up, right? They can't legally work. They're here under asylum pretense, but and they don't know the language. They don't know how to read. They don't know how to write. They have zero working skills. And guess who's gonna support them? They're gonna need a place to stay. They're gonna need food. They're gonna need housing. And guess who's gonna support them? All of you guys watching right now. For some of us that have taken care of ourselves, not to have to support another hungry mouth, for some of us that have been responsible and held off from having more children, I already have a daughter, and I know it's difficult for me to be taking care of my daughter. So I held off on having children, but here we go. I gotta take care of all these people. All of you guys just became baby daddy to all of these individuals coming in. All of you.